Bueno, pues vamos a hacer un recorrido por las instalaciones de la asociación, que espero que os guste. Este es el despacho de la presidencia, más o menos por la presidencia, por decir que yo soy el presidente, pero es un despacho más de la asociación. En esta parte es la parte administrativa que nosotros tenemos y que aquí, bueno, pues tenemos toda el entramado administrativo de la asociación, que es importante. Esta es un aula que ahora está patas arriba, pero aquí se da inglés, se da un taller de memoria y se da password. Esto es la entrada y recepción. Esta es la sala multiusos, que se utiliza para hacer alguna actividad. Como podéis ver, está compartimentada en cuatro salas distintas, porque en esta sala, entre otras cosas, hacen las reuniones de comunidad, las comunidades de propietarios que son socios de la asociación. Aquí, como veis, se puede compartimentar y esto está precisamente montado para hacer una reunión de propietarios que probablemente habrá esta tarde. Históricamente ha ido cosechando la asociación de vecinos en las actividades deportivas que hemos hecho de todo tipo y ahí los tenemos enclaustrados. Este es el pasillo que da acceso a esta sala que hemos visto ahora. Aquí se sale por el edificio y aquí tenemos el otro gimnasio de actividades en los que se hace actividades múltiples de tipo físico. Estos son elementos que se utilizan para las actividades gimnásticas, ahí están. Y este es el gimnasio, este es el gimnasio. Y finalmente hay otra aula aquí, que le decimos la biblioteca porque en realidad lo es, aunque la biblioteca no funciona como tal, pero es la biblioteca y es otra sala de reuniones y de actividades. Tenemos abierta la matrícula para todos los servicios y cursos que se hacen en la Asociación de Vecinos y que está abierto hasta el 30 de octubre, hasta el 30 de septiembre o hasta que haya plazas de cada una de las actividades. La información está toda implantada en nuestra web arbeico.org, de manera que podéis comunicaros ahí e informaros sobradamente. Y mucha gente luchando para sonreír. Aquí donde vivo es Villaverde, pongamos que hablo del sur de Madrid.